ligera. Tortilla. Lencha. Trailera. Activa. Pasiva. Inter. Lesbiana. Machorra. Sexy. Hay tantas formas de definir a una chica gay. Pocos conocen la verdad. Entre tijeras, recortando tus esquemas. Acompáñanos a partir del 16 de julio todos los domingos en punto de las 5:30 de la tarde, solo por Pride Radio, la radio diversa. Y bueno, ya estoy de regreso con ustedes, chavos. Y bueno, entre todas las canciones que se han vuelto parte o estandarte de la comunidad LGBT, pues bueno, tenemos efectivamente que las chicas solo quieren divertirse, canciones como la que estamos oyendo ahorita de fondo, ABBA, Dancing Queen, que bueno, en realidad ABBA es uno de los grupos más idolatrados por parte del colectivo LGBT, no hay bueno, hay como 25,000 canciones de ellos que prácticamente bailamos, cantamos, escuchamos y hemos hecho nuestras una y otra vez. Estas canciones, pues bueno, lejos de reflejar el hecho de que fuéramos un colectivo muy reprimido, no, reflejaban lo que éramos nosotros como gays. Éramos una sociedad que una cultura que nos gustaba divertirnos, que nos gustaba ser únicos, que nos gustaba que la gente nos notara. Muy independientemente de que vivíamos en el closet, siempre hemos vivido, como bien lo mencionó Gustavo en su programa pasado, del hecho del cómo me ven, cómo me percibe la gente. Entonces, afortunadamente, gracias a todas las drags, a las locas, como les dicen, en forma despectiva, que en realidad, pues creo que ya es un modismo, un término que en realidad es como una forma de alabanza hacia ellas, que eran las que en realidad se llevan los guamazos cuando empezaban los movimientos de la comunidad LGBT, ya que ellos eran los que salían a las marchas, eran los que eran golpeados, los que eran asesinados al principio de los movimientos, y bueno, esta gente reflejaba el hecho de sus ganas por vivir la vida, por el hecho de ya no vivir encerrados en un closet, en un armario, entre cuatro paredes, y empezaban a salir a que el mundo las conociera, a que el mundo se diera cuenta de estamos. Mucha gente se ha dicho que, o muchos heterosexuales dicen que nosotros somos como las cucarachas, o sea, mata una pero siempre vamos a regresar, entonces esperemos que seamos como precisamente las cucarachas, que pueda haber una explosión nuclear y ellas van a seguir vivas, entonces... Por mí, lejos de que fuera una forma despectiva, pues bueno, considero un halago, imagínate. Yo creo que si me pongo a analizar, a lo mejor estos insectos tienen más años o siglos aquí en la Tierra antes de que llegáramos nosotros los hombres, los humanos, y a lo mejor vamos a desaparecer como raza y ellos van a seguir aquí. Entonces, pues que mejor, ¿no? Háganme la buena, ¿no? Que sigamos nosotros aquí, todos nosotros. Este tipo de canciones, como son el caso de las chicas solo quieren divertirse, de ABBA, de Dancing Queen, de Village People y de muchos tantos y tantos artistas de esa época, eran el hecho de agarrarlas por darnos a conocer, por darnos a notar. Pero llegó un momento en que estos artistas se cansaron no solamente de cantar, sino ahora querían ser vistos. Tal era el caso de nuestro siguiente cantante. Este cantante, pues, más que cantante es un grupo, pero su vocalista es el que se hizo súper famoso. Y más que nada, por cierto, video que fue muy escandaloso en su época. I want to break free. sí, efectivamente, con la llegada de cantantes y grupos como es el caso de Queen con Freddie Mercury, se empezó a dar o a notar y a conocer una comunidad LGBT en el mundo, pero ya no tras bambalinas. Ahora estábamos presentes enfrente, en medio, y curiosamente artistas que por ejemplo no eran homosexuales empezaron a dar su apoyo a la comunidad LGBT, empezaron a respaldarlos, aunque indirectamente. ¿Por qué? Porque estas personas pues eran sus amigos, sus hermanos, sus primos, sus parientes, eran pues las personas con las que convivían bueno, ahora sí que digamos diariamente, ¿no? Este tipo de canciones, este tipo de artistas empezaron a hacer que nosotros como colectivo LGBT nos empezáramos a sentir más fuertes. Tenemos que agradecer en realidad a todo este tipo de gente que se atrevió a hablar, se atrevió a poder decir, estamos aquí, ellos están aquí, no podemos ya hacernos de la vista gorda. En realidad la mayoría de las canciones de los 80, 70, que venían ya rumbo a los 90, eran canciones que en realidad empezaban a decirnos, estamos o están, ellos son mis amigos, ellos son las personas con las que yo convivo diariamente, es mi hermano, es mi padre, es, no sé, cualquier persona que estuviera al lado, y la respetaba, o tal vez no la respetaba, pero ya sabíamos que estaban ahí. Este era lo que a mi parecer estas melodías empezaron a pues hacernos notar por parte de las comunidades, por parte de la gente. Y llegó la canción más icónica para todo homosexual. Kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong. And I grew strong, and I learned how to get along. And so you're back from outer space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock. I should have made you leave your key. If I'd have known for just 1 second, you'd be back to bother me. Oh, now go. Walk out the door, just turn around now, 'cause you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to hurt me with goodbye? You think I'd crumble? You think I'd lay down and die? Oh no, not I, I will survive. Oh, as long as I know how to love, I know I'll be alive. I've got all my life to live, I've got all my love to give, and I'll survive, I will survive. Hey, hey. It took all the strength I had not to fall apart. They're trying hard to mend the pieces of my broken heart. And I've been up so many nights just feeling sorry for myself. I used to cry, but now I hold my head up high and you see me, somebody new. I'm not that chained up little person still in love with you. And so you felt like dropping in and just expect me to be free. Now I'm saving all my loving for someone who's loving me. Go on now, go. Walk out the door. Just turn around now. You're not welcome anymore. Esta melodía, chavos, es icónica en el aspecto de reflejaba la ideología de los grupos gays, en el aspecto de ya no nos vamos a dejar pisotear, estamos aquí. Además de que en todo momento de nuestras vidas creo que cualquiera de nosotros ha parado a bailarla. A mí sinceramente me encanta ver cómo la bailan mi mamá, mi tío, mi tía con mi tío, hasta mi hermana. es una de las canciones que digo, wow, qué perfecto. Curiosamente, esta melodía ha tenido tantos covers y tantas personas la han querido grabar, pero no a cualquiera le sale, no a cualquiera le queda lo que dice la canción. Y curiosamente, cantada por la misma Gloria Gaynor, la hemos podido ahora, con la ayuda de la tecnología, escuchar en versión mix, versión dance, versión otra, tantas versiones como hemos podido. Eso me recuerda, chavos, me gustaría que me comentaran ustedes en el chat qué canciones ustedes consideran que representan al colectivo LGBT. Ahora, no todas las que a lo mejor están aquí representan al colectivo en español, bueno, aquí en México. A lo mejor para gente que nos escucha en España son diferentes, para gente que nos escucha en lo que es América del Norte, en nuestro vecino país de Estados Unidos, puede ser otra, no lo sé. Revisando sobre estas canciones, hay muchas canciones, en Latinoamérica hay una infinidad de canciones, incluso hay una infinidad de artistas gays que ya hablan y cantan acerca de esto, pero pues aquí a México no han llegado, entonces ahí es donde pues a lo mejor nos sentimos un poco desconectados. Cada uno de nosotros como colectivo pues ha intentado subsistir y ha creado que estas canciones se vuelvan icónicas para cada uno. No todas entran en el contexto para cada uno de los grupos, porque a veces, chavos, nuestra historia como colectivo gay pues varía de país en país, de región en región. No es lo mismo, por ejemplo, pues ahora sí que las